Hola a todos, bienvenidos a un nuevo magazine de TCR. Aquí estamos en Rivera, Uruguay, para vivir una nueva etapa del TCR South America Banco BRB. Estamos en un hermoso lugar y obviamente a lo largo de este magazine vamos a estar con un montón de información porque estuvimos hablando con Julio Maglione, presidente de la Asociación Uruguaya de Volantes. También charlamos con Manu Zapag, uno de los pilotos, obviamente, de la parrilla del TCR South America. Obviamente nos dimos también el lujo de estar charlando con Quique Mancilla, el jefe de equipo del PMO Motorsports, y también con Fabio Casagrande, actual campeón de la Copa Trophy, que quiere revalidar el título este año. También vamos a repasar lo más importante, obviamente todas las incidencias de ambas carreras y de la clasificación del TCR South America aquí en Rivera, Uruguay. Así que este magazine arranca de esta manera. Estamos terminando las obras del Pinar. Justamente recién estábamos conversando. Mañana tenemos la firma del acuerdo con la Intendencia Municipal de Canelones. Calculá que estamos a un 80% de las obras, que lo principal es la ampliación de 520 metros la pista, un ensanche que va a tener más o menos un kilómetro y medio, 15 metros de ancho la pista, que le va a cambiar mucho la velocidad, el manejo a los pilotos. Y trabajando mucho lo que es la seguridad de los pilotos y sobre todo la seguridad del público, que era lo que el Pinar estaba muy carente. Y estamos hablando con Fede hace como 2 años ya, y siempre estuvimos ahí, que cuando vino la pandemia, que querían venir a correr a Sudamérica, un año, el otro año lo mismo. Bueno, al final cuando vino Lotti la vez pasada a Buenos Aires, ahí cerramos la participación del Autódromo del Pinar en el calendario del World Tour. Y la verdad estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados, un poquito asustados porque esperemos que nos acompañe el clima en estos 20 días que nos queda para terminar todo lo que nos falta. El primer día del primer campeonato que organizó el TCR Sudamérica, nosotros estábamos 100% afines a la categoría y siempre Augo quiso estar al lado del TCR y por eso somos partner y trabajamos en la organización de las carreras en Uruguay en conjunto. Tenemos 3 etapas para el Pinar. La idea ya el año que viene poder recapar todo el circuito, que este año no lo hicimos, y ver la posibilidad de construir los boxes en donde deben estar, que es en la parte exterior del circuito y no en la parte interior. Y después tenemos una 3ª etapa que es ampliarlo y llevarlo a 4.500 metros. Estoy con Enrique, con el Honda y aparte estamos con los Alfa también. No, me encanta, por supuesto, me encanta disfrutar. Paso mejor afuera que acá en Uruguay, pero bueno. Y porque estamos en la organización y a cada rato estamos tratando de que salga todo bien. Los esperamos a todos en el Pinar. Uno de los momentos más emocionantes del fin de semana se vivió durante la clasificación, donde obviamente se define la grilla de partida, tanto de la carrera principal como de la carrera número 2, que es con grilla invertida. Mucha estrategia de por medio y una pole position que quedó para quien llegó a Rivera como puntero del campeonato, Ignacio Montenegro. Sábado por la mañana en Rivera, Uruguay, y comenzaba el momento de la clasificación para el TCR South America Banco BRB. Y recordamos, son 2 tandas clasificatorias. En la primera va en busca los pilotos de los mejores 12 tiempos para que en la Q2 poder definir lo que va a ser la grilla de partida de ambas carreras, con justamente la carrera número 2 con grilla invertida en las primeras 10 posiciones. Salen los autos a la pista con el antecedente de Juan Ángel Rosso en 2022, a quien vemos en pantalla a bordo del Toyota, habiendo logrado la pole position y la victoria en ambas carreras en busca de repetir lo que había hecho el año anterior el piloto cordobés. Y aquí en pantalla Rafael Reis, el picante piloto brasileño, con algunos inconvenientes. Al igual que Nacho Montenegro, el puntero del campeonato, que ahí vemos, perdía la línea, se iba un poco al pasto con el Honda de la escuadra Martino. Igualmente después iba a remontar el piloto de Radatili para quedarse con el mejor tiempo del fin de semana. En pantalla Fabio Casagrande, actual campeón de la Copa Trophy. Y un buen rendimiento también de los Peugeot
del PMO Racing, de la mano de Damián Fineschi, de la mano de Juan Pablo Besone y Rafa Suzuki, que ya sabía que iba a largar en la última posición en la primera carrera por haber roto motor en la última etapa del TCR South America. Entonces, un poquito de estrategia, iba a buscar finalizar en la décima posición en la Q2 para poder largar en la primera posición justamente en la segunda carrera del domingo. Momento ahora sí de la Q2, con los autos nuevamente a pista, los 12 más rápidos, los más veloces de la Q1. Nacho Montenegro, Bernie Schaber, Frederic Balbi, entre otros, y en imágenes Pedro Cardoso, quien también iba a tener un gran fin de semana a bordo del Hyundai de escudería Chiarelli, demostrando que con trabajo y con paciencia los resultados iban a estar llegando, al igual que para Damián Fineschi, que también iba a estar haciendo las cosas de una excelente manera para quedarse con una segunda posición. Y ahí vemos en pantalla Nacho Montenegro, el poleman, Damián Fineschi segundo, Pedro Cardoso tercero. Escuchamos la palabra de los protagonistas. Então, estou muito feliz. Nas quatro primeiras corridas o carro não estava bom, a gente sofreu muito com performance. Eu também demorei um pouco a me adaptar com o estilo do carro, tração dianteira. Eu venho da minha carreira inteira dirigindo carro de tração traseira. Cara, estou muito feliz. Foi uma margem muito pequena, um décimo só para o P1. E, enfim, acho que a gente cuidou bem dos pneus nos treinos, tanto na classificação quanto nos treinos. Y mañana yo voy para cima, voy a atacar, yo quiero buscar victoria y, en fin, voy por eso. Sí, muy contento, la verdad que un auto que funcionó muy bien a lo largo de todo el día, no solo el mío, sino que los 308 en general han andado muy bien, Juan Pablo haciendo su mejor clasificación, creo que cuarto o quinto, así que estamos muy, muy contentos como equipo en general. Guilherme, Diego vienen evolucionando carrera a carrera, y bueno, para nosotros algo bueno poder estar acá adelante peleando con 40 kilos, que no es poco. Así que bueno, intentaremos presentar batalla. Contento por la pole position, muy ajustado. Felicitar a Damián por lo competitivo que está. Contento, no esperaba estar acá por los kilos primero que teníamos, por lo competitivo que están todos los equipos. Así que contento, veremos qué tal mañana. Momento ahora de seguir conociendo a los protagonistas del TCR South America 2023 y en este caso a quien supo ser campeón de la Copa Trophy en 2022. Estamos hablando del piloto brasileño Fabio Casagrande, que obviamente nos cuenta un montón de cosas, pero que también hace un balance de lo que fue su campeonato hasta la llegada aquí a Rivera. Yo comecei bien, muy bien la temporada. No era mi expectativa, porque yo no hice una pretemporada, hice un medio día de treino só. E comecei bem, Córdoba eu fui bem, larguei entre os 10. Na corrida seguinte, Rosário, larguei, se eu não me engano, em sétimo, então foi com a confiança lá em cima. Chegou Termas, que era uma pista que eu tenho uma expectativa muito, muito alta, por ter vencido lá o ano passado, e não fui bem, não me encontrei, muito mais por culpa minha, que insisti muito no acerto do ano anterior. Interlagos, estava vindo bem, uma perda de recuperação, não consegui fazer a classificação porque foi uma quebra de motor. Nossa dupla largou em última, mas estava recuperando bem. Com as punições, eu acredito que foi em sétimo ou oitavo na geral, seria um bom resultado. Eu acho que o fato de você já conhecer pelo menos o traçado, mesmo que com algumas modificações de asfalto, alguma coisa assim, ela tira um fator que é o estresse de conhecer a pista. Então você ganha um tempo a mais que os caras que tem que conhecer. Você dá um passo, começa com um passo à frente. Então a chance de andar mais próximo deles é bem maior. Como eu não conheço lá, acho que também, não só eu, mas como boa parte dos pilotos da TCR, South America, não conhecem. Então lá partem da mesma linha. Aí precisamos ver como vai ser a evolução durante o final de semana. Sim, o objetivo é o campeonato da Trophy. Na verdade, eu coloquei no início do ano dois objetivos.
campeonato da Trophy e conseguir me classificar sempre entre os 10 da geral. Esse era o meu objetivo, olhando para o próximo ano. Comecei bem, comecei cumprindo o objetivo, pretendo nessa segunda metade continuar assim. Es momento ahora de charlar un rato con Manuel Zapag, actual piloto del Toyota Team Argentina, que obviamente nos cuenta muchísimas cosas. Es uno de los pilotos más experimentados dentro de la parrilla de este TCR South America 2023 en lo que tiene que ver justamente con el TCR. Ya corre hace varias temporadas y lo hizo también en otros TCRs del mundo. Dentro de todo lo que hablamos, también nos cuenta de la importancia que es desarrollar un auto nuevo, como es el caso del Toyota Corolla que él está manejando. Contento, la verdad que me gusta ser parte del equipo Toyota, del TTA. Estoy trabajando con ellos tanto acá como en el Top Race. Y la verdad que me encanta el TCR y poder hacer un año más con un equipo nuevo, un desafío nuevo, donde estamos desarrollando un auto y con un trabajo nuevo en un auto que no existe en el mundo. La verdad que me gusta mucho y me pone orgulloso de cómo venimos progresando. Me gusta el TCR porque es una categoría picante, hay contacto, los autos son muy, muy divertidos de manejar, siempre venimos al límite y son autos que tienen mucho grip, así que nada, sean carreras divertidas y la verdad que siempre disfruto venir a correr con estos autos y en esta categoría. Siempre hay un trabajo grande del piloto en descubrir el auto y qué cosas le gustan, qué cosas no. Por ahí el Honda o el Lincoln Co. les gusta ir con una comba, un setup, un balance de freno, y este auto hay que encontrarlo, ir probando y descubriéndolo, ¿no? Entonces, un poco yo tengo que descubrir el auto y también viene un pasito más que es desarrollarlo y bueno, ir probando distintos setups, distintas cosas para ver cómo encontramos el mejor balance, pero venimos siempre mejor, nos estamos encontrando bien con el auto. Hay carreras más fáciles, algunas más difíciles, como esta por ahí, pero bueno, siempre algo aprendemos y vamos para adelante. La verdad que está buenísimo que podamos mostrarnos, aparecer en el World Tour. Creo que es una oportunidad dorada para cualquier piloto que esté corriendo acá en enfrentarse con los mejores del mundo y bueno, mostrarse que podemos, creo, estar a la par o por ahí adelante de alguno. Así que nada, es un desafío divertido. Y yo ya corrí dos fechas del Mundial en el 2021, así que ya conozco a varios y tengo muy buena relación y me va a divertir verlos de vuelta acá. Creo que un poquito vamos a estar mejor por ahí la primera salida a pista. Obvio que los chicos que están en el Mundial tienen mucha cancha para salir y en dos vueltas encontrarse con la pista, con las curvas, con las frenadas. Pero bueno, prefiero eso a irme a correr a Spa, donde ya tienen 5.000 vueltas dadas, así que acá con un poquito de localidad, por ahí algo le sacamos. Repasamos ahora entonces los highlights de la carrera 1 en Rivera. Momento de vivir la primera carrera del fin de semana del TCR South America Banco BRB en Rivera, domingo por la mañana. El público que se hacía presente en este hermoso autódromo, cartel de 3 minutos en el aire y los pilotos que estaban listos para comenzar con esta primera carrera con Nacho Montenegro en la pole position, Damián Fineschi en la segunda posición, tercero Pedro Cardoso, cuarto Juan Pablo Besone, y lo que vemos al principio de la carrera es el toque entre Rafa Reis y Juan Manuel Casera, el piloto brasileño y el uruguayo que tenían contacto, y rápidamente vemos como Nacho Montenegro se escapa en la primera posición y ya al principio de la carrera algunas incidencias. Vamos a ver ahora un encontronazo entre Juan Manuel Casera y Galí Dosman, el piloto brasileño que logra mantener el auto en pista. Aprovechan ese toque Bernie Javert
y Rafa Reis para escalar en las posiciones. Los primeros tres que se alejaban del resto del pelotón. Y Maglione, uno de los caídos. Escuchamos la palabra del piloto uruguayo. Nada, largamos bien. Estoy pasando a Pessini, me concentro con Pessini. Frenan los dos Honda y le pego a San Antonio de atrás. Y bueno, y se acabó la carrera ahí. Ya estaba desconectado un mangón del turbo y un radiador roto y ya está, se acabó. Continuaba la carrera mientras vemos el abandono de Enrique Maglione y Nacho Montenegro, que seguía liderando. Bernie Schaber con algunos problemas en la entrada a la recta principal. Y Rafa Suzuki, el piloto brasileño, parecía haber roto nuevamente motor. Inconvenientes en el Lincoln Co. que se repitieron a lo largo de toda la temporada. Un poco de fuego debajo del auto del Rafa. Mucho aceite en pista. No sé, el alto acabó de llegar en box. Comenzó un fuego dentro del auto. Perdí potencia instantáneamente y paré. Pero no sé ainda qué pasó. Vamos a entender. Verse motores, tivemos muchos problemas ontem, hoje infelizmente, espero que possamos consertar para correr a carreira dele. Escuchábamos a Rafa Suzuki en la safety car que se iba y se relanzaba la carrera con los tres en punta bien cerraditos. Escuchamos ahora la palabra de Pedro Cardoso. Possível era, mas estava muito difícil, até porque por causa do BOP o carro deles anda muito mais de reta, então a única oportunidade que eu tinha era no final da reta, e enfim, com o carro deles andando mais ficava um pouco mais difícil, e ele também defendeu muito bem e não cometeu nenhum erro, então por isso eu não consegui atacar. Y final de la carrera y victoria para Ignacio Montenegro, segundo Fineschi, tercero Pedro Cardoso. Fabio Casagrande ganó en la Copa Trophy y es a quien vamos a escuchar a continuación, el actual piloto también de la Copa Trophy. Fue una corrida na largada, yo conseguí salir da bagunça ali, fueron muchos carros en la misma curva, achei un camino ali. E a hora que eu percebi que eu estava conseguindo controlar bem a distância para trás, fiquei numa posição confortável e mantive o ritmo até o final. Foi a estratégia hoje. Foi controlar, né? Quando Damián peleava com o resto, tratava de cuidar o auto, de não queimarlo. Quando se alejava do terceiro e me venia a atacar a mim, tratava de acelerar para manter a diferença. E creio que foi em todo momento controlándola, né? Sabia que podia empujar por momento não. Assim, como te digo, foi em todo momento cuidar o auto para não romperlo. Momento ahora de tomarnos unos minutitos para charlar con uno de los personajes más interesantes dentro de la estructura del TCR Sudamérica. Estamos hablando de Quique Mancilla, jefe de equipo del PMO Motorsports, que supo ser piloto, muchísima experiencia, muchísimas anécdotas que contar, pero también muchísimo sobre la actualidad del TCR Sudamérica 2023 de la mano de Quique Mancilla. Bueno, nosotros somos trabajadores incansables, el equipo funciona muy bien, no tiene ningún problema como equipo. Lo que sí, este año, al haber un cambio de goma, digamos que la goma no nos favorece. Pero estamos trabajando, o sea, digamos que esta primera mitad de este año no nos fue del todo bien, ganamos una carrera, estuvimos muchas veces ahí. Y yo creo que no nos vamos a reponer, vamos a volver a donde estuvimos el año pasado, que disfrutamos ser campeones de equipo, de piloto con Pessini. Tenemos dos pilotos en este momento trabajando, como lo es Suzuki, como lo es Balbi, que bueno, yo creo que de ahora, de estar en esta segunda mitad, vamos a ver grandes progresos. Ahora estamos trabajando para volver a probar que podemos. Y seguramente sí que podemos, simplemente nos encontramos con circunstancias que hay que trabajarlas para poder lograr el objetivo final.
Somos un equipo apoyado por la marca. O sea, si bien nuestro personal es idóneo y capacitado para lo que estamos haciendo, desde la marca nos mandan a José Madurga, que es el ingeniero oficial de ellos, y naturalmente él aporta todo eso que es trabajar con el equipo oficial. Yo creo que este año tenemos que aspirar a lograr un buen final en esta segunda mitad. Creo que vamos a ganar algunas carreras. Y bueno, seguiremos trabajando incansablemente en equipo como lo hemos hecho siempre. Nada cambió, nada cambia, simplemente ciertos elementos que hacen que las cosas sean más competitivas. Y bueno, nada, a seguir dándole que el resultado sale. Y después de escuchar al gran Quique Mancilla, jefe de equipo del PMO Motorsports, vamos a repasar ahora lo más importante de la carrera número 2 con grilla invertida aquí en Rivera, Uruguay. Momento ahora de vivir la segunda carrera del día domingo del TCR South America Banco BRB en Rivera, en este caso con grilla invertida, con Rafa Suzuki largando desde la primera posición, ya que no había roto motor, sino un problema con las mangueras. Segundo, Frederick Balbi. Tercero, Bernie Schaber. Y ahí vemos el momento de la largada. Escuchamos la palabra justamente de Balbi y de Bernie Schaber, que se disputaban la segunda posición. Segunda carrera, largábamos en una buena posición, segundo puesto. Tenía el control de largada un poquito alto, porque no nos había dado bien el tiempo para regularlo bien. Entonces, la largada complicada, en bajada, hay que tener cuidado que el auto no se te mueva. Y le dije al ingeniero, prefiero dejarlo un poco alto que el auto patine y no que se me vaya a apagar. Y bueno, fue lo que pasó, patiné un poquitito, no largué mal, pero Schaber largó imponentemente bien. Y bueno, perdí la posición ahí. Y bueno, después de correrlo, creo que más de la mitad de la carrera fui más rápido que él. Una pista media complicada para pasar. El Toyota tiene un sistema de largada muy bueno que me permite casi siempre avanzar un par de posiciones. Así que fue una buena movida y me permitió quedar segundo, atacar esa primera vuelta, pero después se me complicó bastante. Continuaba la carrera con el piloto argentino Bernie Schaber en busca de la primera posición que tenía Rafa Suzuki, el número 8, el Lincoln Co. Mientras vemos también la pelea entre Nacho Montenegro, que quería conservar la posición, que quería sumar puntos importantes también en esta segunda carrera, y el momento en el que Frederick Balbi se tira a pasar a Bernie Schaber, pero muy bien cierra la cuerda el piloto argentino, mientras vemos a Alberto Baptista, que se pasaba de largo en una de las curvas finales de la hermosa pista que tiene Uruguay. Era un toque también después lo que veíamos entre Galí Dosman y Pedro Cardoso, y Juan Macaselli y Rafa Reis, que venían a los aplausos entrando a la recta principal peleando una posición. Lo mismo pasaba con los Peugeot del PMO Racing, y en este caso el Alfa Romeo de Michel Bonin, con algunos problemas. Una parte del Alfa Romeo, parte baja del auto, estaba desprendiendo, de hecho. Y la pelea que seguía acá, se iba un poquito largo el Peugeot del PMO Racing y quería aprovechar Rafa Reis. Y acá uno de los golpes más fuertes que tuvimos en la temporada, Guillermo Reis y Diego Gutiérrez. Es el piloto argentino el que se va a llevar la peor parte. La carrera que iba a terminar con safety car era la primera victoria de Rafa Suzuki en el TCR South America. Primer podio también para Frederick Balbi. Segunda posición para el piloto argentino Bernie Schaber. Y escuchamos la palabra de los pilotos. Una corrida, entonces solo tengo que agradecer a toda a equipe, a PMO, a Pablo Otero, proprietário, que estão me dando a oportunidade de estar aqui, correndo contra os pilotos de alto nível. Então, muito feliz, muito feliz. Eu queria tirar um pouco desse peso das costas. Estou até meio falando um portunhol, não sei porquê, mas estou muito feliz. O nível da categoria está crescendo bastante, então isso valoriza cada vez mais os bons resultados. Então, poxa, minha primeira vez aqui no Uruguai. Nunca viajei nem a turismo no Uruguai, então vir aqui conhecer
a cidade, conhecer o autódromo e sair com a vitória foi fantástico. Hemos llegado al final de un nuevo magazine del TCR Sudamérica desde aquí, desde Rivera, Uruguay, donde la categoría vivió una nueva jornada más que emocionante con dos carreras increíbles y obviamente ustedes también aquí pudieron repasar muchísima información y conocer en primera mano a muchos de los protagonistas que integran esta categoría. Nos reencontramos en el próximo magazine TCR cuando ya tengamos con nosotros al World Tour en la siguiente fecha, que va a ser una especie de doble fecha, podríamos decir. Primero en El Pinar y después en San Luis. Nos reencontramos en la próxima aquí por Magazine TCR.